Hola amigos, soy Yarot39 y en este vídeo vamos a ver un tema que creo que es interesante para aquellos que se quieran iniciar en la edición de vídeo con Cadelive. Lo voy a hacer sobre este programa porque es el que utilizo, porque ya como he comentado en alguna ocasión no hay manera de hacer funcionar OpenShot, que es la otra alternativa sencilla de edición de vídeo, porque luego tenemos CineLerra, pero CineLerra hay que hacer todo un canal sobre cómo utilizarlo. Entonces una opción a mitad de camino entre la sencillez y la complejidad de uno y otro es Cadelive. Es un editor bastante completo, como veremos en diferentes quick tips que iré haciendo a lo largo del tiempo sobre este editor de vídeo que yo utilizo y más o menos conozco. Y hoy vamos a ver cómo se hacen las transiciones de vídeo facilitas, que quedan curiosas. Pero primero os quería comentar rápidamente, sin haceros perder el tiempo, una historia referente a la petición de comentarios que hice el otro día. Os pedía por favor que me hicierais críticas para saber lo que hacía mal y poder corregirlo. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de un comentario que te produce... Yo ya estoy acostumbrado porque hay gente de todo tipo en internet y en esto de YouTube. Y la verdad que alguien que pueda aportar algo interesante al canal, no comente nada, es lo que me falta. Porque estos tipos de comentarios me sobran. Me sobran y son ofensivos, la verdad. En el último vídeo, tengo muchos de este tipo, pero en el último vídeo, en el capítulo 2 sobre Gimp, me escribe, no voy ni a nombrar su nick porque no quiero darle publicidad, pero fijaos el comentario que me hace en el vídeo. Españoles de mierda, parece que estuvieran comiendo una mierda cuando hablan. Me dan asco, son una porquería. Entonces, este tipo de comentarios... Imaginaos que yo hiciera el más mínimo comentario sobre todos los amigos que tengo, por poner un ejemplo, en Sudamérica, que son muchos y hay muy buena gente en general, en muchos países, desde los que me escriben y me hablan positivamente. Y para empezar, no me ofende a mí solo, ofende a todos los españoles, lo cual es más grave todavía. Y ¿qué ganas haciendo eso? No escribas nada, si no te gusta no veas el vídeo, pásalo, vete a un canal que te guste, no veas YouTube, no veas a los españoles, no nos oigas, pero ¿qué ganas escribiendo eso? En cambio hay gente que puede aportar mucho y no lo hace, por pereza, por vergüenza, por no sé por qué motivo, que son los comentarios que realmente me interesan, pero estos me sobran. Y además son ofensivos, no solo para mí, sino para todo un país. Yo respeto profundamente a todo el mundo. Tengo amigos que he conocido a través de este medio, al otro lado del charco. Y por supuesto que hablamos diferente. Cada país tiene su acento. Y no por eso voy a hacer un comentario de ese tipo, y mucho menos en ese tono. Esas son las cosas que debería censurar YouTube y no el copyright. Tanto el copyright y luego deja filtrar este tipo de agresiones verbales. Pero bueno, no quiero darle más importancia al tema, es solo para enseñaros una muestra de los sinsabores que tiene esta labor de hacer vídeos o hacer un blog o hacer cualquier actividad que tenga seguidores en internet, que te encuentras especímenes de este tipo que se dedican simple y llanamente a provocar, a insultar y provocar. Si lo que querías era una reacción, pues la has conseguido, porque hoy otras veces lo paso por alto y lo ignoro, pero hoy pues ese mensaje en particular me ha tocado la fibra y he querido comentarlo. Pero no te voy a dar más publicidad que la que te mereces, que es ninguna. Porque la ofensa nunca debe tener publicidad. Bueno, y dicho esto,
con mi acento particular, que no es el de todos los españoles. Hay españoles que hablan muy bien, yo no soy de ellos, pero no puedo hablar de otra forma, lo siento. Y al que no le guste, pues que no me oiga, pero que no diga que todos los españoles hablamos así. Bueno, me voy a cambiar el chip y vamos a lo que vamos. Vamos a abrir Cadel Live y vamos a ver una muestra de cómo hacer una transición. Esta es la interfaz inicial de Cadel Live que yo utilizo para editar mis vídeos. Y pinchando en esta pestañita que tiene el icono de una película, como una película de fotos de carrete, vamos a agregar dos clips y vamos a hacer una transición de la forma más sencilla posible. Para hacer una transición que quede más o menos curiosa, vamos a reducir la visión para que se vea al final del vídeo. Son dos vídeos Creative Commons descargados de internet. Uno es mucho más largo que otro. Pues como decía, para hacer una transición, yo tengo dos formas de hacer transiciones. Una es en la misma pista, simplemente pinchando aquí con el derecho, le damos a agregar efecto, fundido a negro. Le doy fundido a negro un clip y al otro le doy el efecto de fundido desde negro, y el efecto que me hace es este. Como veis, a ver si se reproduce. Ah, es que lo tengo. No se quiere reproducir. Bueno, lo que hace, a ver si se quiere reproducir. Ahora se está reproduciendo, parece. Pero se reproduce muy lento. Bueno, esto lo que hace básicamente es, según va avanzando, es que este clip parece que no se reproduce. Bueno, voy a quitarlo con sub y voy a hacer la transición con el mismo clip. Nos vamos a ir aquí. Esta es el efecto que le he aplicado y vamos a ver. Voy a ampliarlo un poco. Lo que hace es que uno lo va fundiendo a negro, ¿veis? Y el otro empieza desde el negro. Esta es una transición en la que no pierdes ningún fotograma y lo que hace es llevarte uno hasta el negro y otro empezarlo desde el negro. Entonces es una forma de transición que a mí me gusta porque no se pierde ningún fotograma y es sencilla. Para el resto de transiciones típicas, vamos a quitar el fundido negro. Lo que tenemos que hacer es poner las pistas poner los clips en pistas diferentes y superponerlos. Y en el área de intersección entre las dos pistas, ahí aplicamos una transición, que tenemos todas estas. Vamos a ver, por ejemplo, la de disolver, que es un clásico. Esta me la he aplicado al clip, pero yo quiero aplicarla a la transición. Hay que aplicarla en el de arriba. A ver, agregar transición, disolver. Hay que hacerlo en el de arriba. Y esta transición, como veis ahí, disolver, lo que haría es lo siguiente. No
nos va disolviendo el clip de arriba y lo va sustituyendo por el de abajo. Se van fundiendo. Esta. ¿Veis? Ha hecho una transición curiosa. Cuanto más espacio, ahora la transición se adapta al espacio que nosotros queramos. Pues si queremos hacerla más corta, más larga, podemos, si pinchamos sobre la transición, podemos cambiarla. Aquí se nos abre el diálogo de transición y vamos a cambiar el tipo de transición, por ejemplo, vamos a otra que sea la de barrido. La de barrido también es una transición muy vistosa y funciona como sigue. Tenemos el clip de arriba. Y en este caso no se ha apreciado. Vamos a ver. Esta transición no... no era la que yo quería ver. La que yo quería ver era... es que hay muchas transiciones. Vamos a ver... la de deslizar. Vamos a probar la de deslizar. Esta es la que yo quería enseñaros. En esta, un vídeo desplaza al otro ocupando su espacio. Como veis, sale de un lado, pero hay que darle a invertir, porque si no, no va a hacer efecto contrario, que nos superpone el de abajo antes que el de arriba. Lo que queremos es que el que comienza sale y se pone sobre el otro. Esta transición también está curiosa. Aquí podemos definir dónde queremos que empiece el barrido. Podemos hacer un barrido desde arriba, por ejemplo. Vamos a ver cómo sería la transición. ¿Ves? El nuevo clip sale desde arriba hacia abajo, según marquemos aquí. Y el final, que termine en el centro o que termine abajo. Podemos darle una transparencia para que no salga en opaco, sino que empiece en más o menos transparente la transición y se vaya haciendo más sólida según va apareciendo. Vamos a verla. ¿Veis? Va saliendo, pero no totalmente opaca. Con estos valores pues vamos jugando con las transiciones. Pues hemos visto en este primer vídeo cómo hacer transiciones sencillitas para editar el vídeo. Podemos guardarlo, este trabajo, en el formato de Cadelive. Y bueno, algo hemos visto de edición de vídeo con Cadelive para empezar un poquito a poco la edición de vídeo también. Comentaros que ya me han pedido que empiece el curso de C. A mí me parece un poco precipitado, pero si queréis, con que reciba un par de comentarios más, con que os apetece que empiece C, yo lo empiezo desde lo básico. Pero ya sería tener muchos frentes abiertos y puede ser dificultoso. Pero yo, por reto, si os apetece, con que un par de personas me digan más que quieren que empiece el C, empezamos a ver el C. Un saludo, muchas gracias y, como siempre, agradeceros vuestro apoyo y que sepáis que no tengo en cuenta ese tipo de comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.